Cielo, llevabas tiempo fuera. Brásidas ha muerto. No. Deimos lo ha matado en combate. ¿Y qué hay de mi hijo?
Cleón le pegó un flechazo por la espalda a Deimos. La herida no parecía mortal. Quizás siga vivo. ¡Malacas, Cleón! ¡Lo mataré con mis propias manos! Se acabó, Mater. Ya he enviado a esa serpiente a Estigia. Mi familia. Tú eres cuanto tengo. Mater, necesito hacer algo. Tengo que ir al monte Taigeto, donde empezó todo. Me he pasado toda la vida luchando y huyendo. Huyendo de mi pasado, luchando por olvidar. Ya no puedo hacerlo. El corazón se me rompió en esa montaña. Tengo que superar esa noche, de una vez por todas. Yo te acompañaré. Aquí es donde todo cambió. Es como si no me hubiera... ¡Alexios! En los confines del mundo, una madre llama a su hijo. Conmovedor. Alexios, por favor. Usas ese nombre como si significara algo para mí. Es el nombre que tu padre y yo te dimos. ¿Eso fue antes o después de que me trajerais a esta montaña a morir? Fue el culto. Intenté salvarte, lo que fuera. Los sacerdotes me dijeron que habías muerto. Y me dijeron que abandonaste a tu hijo. Alexios, ven aquí. Somos tu familia. Podemos ir a casa. ¿Familia? ¿Casa? Mi espada es mi familia. El campo de batalla, mi casa. Prometí traerlo de vuelta, Mater, pero el culto ha infectado su mente. ¿Tú prometiste llevarme de vuelta con Mater? ¡Tú no me has traído! ¿Por qué no le cuentas a Mater la verdad? ¿Y qué verdad es esa? ¡Que yo soy el elegido! ¡El que tiene un destino! ¡Yo traeré el orden a este mundo! No eres más... que una mercenaria con una lanza rota. El culto controla tu destino, pero no los necesitas. Juntos podemos destruirlos y devolver la paz a este mundo. ¿Paz? ¿Y qué diantre harías tú con tu vida si hubiera paz? ¿Ordeñar cabras? Pero mírate, oh poderosa Mistios. Tú sacas tanto provecho de esta guerra como yo. No quieres la paz. Lo que no quieres es vértelas conmigo. Lo que quiero y siempre he querido es mi familia. De pequeño, encontré un cachorro de león atrapado en un cebo. Mi amigo intentó liberarlo, y entonces oí el gruñido mortal de su madre. Miré cómo la leona cogió a mi amigo y lo destrozó. Y
incluso en el mundo salvaje, una familia protege a su prole. ¡Yo te quería! Y aún te quiero. Ese al que amas está muerto. Y mi destino es claro. No dejaré que te interpongas. Alexios, escúchame. Eres mi hermano. Intenté protegerte una vez y fallé. No volveré a fallar. Esto era de nuestro abuelo. Ya estás en casa. He hecho cosas terribles. Como todos, Alexios. Yo. Lo sé. Cassandra, espera. Gracias. Thank you.
A veces hay que dar al mundo una imagen imponente, aunque el caos nos gobierne por dentro. Para ser el mejor no basta con fuerza bruta. Es la excusa de los débiles. Ahora verás quién es débil. Bueno, al menos la familia está junta. Voy a traer más vino. Al final no estuvo mal, ¿a que no? Creía que no volvería a tener familia. Los designios de los dioses son un misterio. Nunca sabes lo que han planeado. Creo que no podemos culpar a los dioses esta vez, Barnabás. Las urnas son el barro con el que se hacen, Cassandra. Las urnas son fáciles de romper. Solo recuerda que pase lo que pase, estaré a tu lado. Y el resto está esperándonos en el barco. Detrás de ti. ¡Aire, mis tíos! Thank you.
gracias por mirar. Debo intentar que no me vean. ¡Hora de morir!
atacar! ¡Mantén la distancia, vicios! Mira, me he mantenido con vida. Fue el cometido que te di, Sócrates.
Sabía que lo conseguirías. Lo habría intentado, aunque no me hubieras dicho nada. No es tan fácil como parece lo de sobrevivir. No quedamos muchos. Pues vamos a rendirles homenaje, aunque ya no estén aquí, una vez lo estuvieron. Acompáñame. Mi opinión sobre la muerte es nebulosa, puesto que nada sé de ella. Ergo, sé que no debería tenerle miedo. A mí tampoco me asusta. Pero a muchos sí, porque no saben qué les depara la muerte. Solo se puede confiar en lo que los dioses saben. Llegó a ser una chiquilla. Yo le hablaba como si ya hubiera crecido. Lo hiciste por respeto a ella. Cuestiona tus elecciones, Cassandra, pero no dudes de ellas. Gracias por darle el entierro que merecía. Hay incontables más aquí, en el Elíseo. Los benditos se han ganado esa felicidad eterna. Uno de ellos es el gran Pericles. Atenas le debe muchísimas cosas. No lo llamaban el primer ciudadano de Atenas por nada. Hizo muchas contribuciones, pero también tuvo su vida. Si hubiera compartido su carga. Solo lo conocimos como se mostraba, pero ¿quién puede decir que ese no fuera realmente él? La guerra se lleva a tantos, hasta a Brásidas. Es posible, pero como espartano, cumplió con su deber y murió en combate. Podía haberlo ayudado más. Estaba de mi parte. Lo vengas sobreviviendo. Tendrá los honores de un héroe. La gente recordará cómo acabó con Cleón. Unos soldados encontraron a Cleón en la playa. ¿Una baja de la guerra? No sabría decir. Cuesta recordar qué ocurre en el fragor del combate. Es igual. Espero que se pase una eternidad en el Tártaro por lo que hizo. ¿Seguro? Que nuestros amigos nos esperan en la luz. Brindaré por eso. No puedo negarme. Bueno, esto me ha proporcionado mucho material nuevo para mi próxima obra. Cassandra mató al mercader como una acción de espionaje. Emocionante escribir una escena así. Aún no hay escena de amor. Deja que te dé la inspiración ahora. La belleza es efímera. Aprovéchala bien, Alcibíades. Y por ello, levanto mi copa. Por seguir adelante. Dejemos el pasado atrás. Un homenaje tan bueno como tu canto. ¡Y por los dioses! Y ahora, querido profesor, creo que deberíamos irnos a dar una clase privada.
Me temo que no he bebido bastante vino para ello, Alcibíades. Pues llenadle la copa. Activada. Sincronizando cronicidad de la retransmisión. Contacto establecido.